extender saludo a los niños y niñas de la comuna de Los Vilos, a sus familias que hoy día están siendo beneficiadas por este hermoso, cierto, y tan significativo beca que es recibir en sus hogares un computador que tiene además una conexión a internet por un año gratuito. Yo creo que ese es un gran aporte que hace, como dijo el concejal antes, el gobierno, sin importar cuál fuere, al desarrollo integral de todos los estudiantes de nuestro país. Como yo siempre recalco, uno de los focos que nos ha pedido nuestro presidente es mejorar la calidad de la educación. Y esto se hace como dentro de la sala de clase, apoyando la labor docente, y esto es una prueba más de que nuestro gobierno hoy día eso es lo que pretende. El computador viene con programas también educativos, los cuales están en línea con los planes de educación, por lo tanto le sirven a los niños y jóvenes no solamente para entretenerse, sino que también para apoyar sus labores de tareas, de trabajo, de investigación, etcétera. Pero además, a partir del año pasado, las entregas de computadores también tienen una parte o una cierta cantidad que va en beneficio de niños que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, visual o intelectual. Eso significa que una vez más nosotros como gobierno lo que estamos pretendiendo es acortar la brecha, la desigualdad entre los niños que por su condición han quedado anteriormente sin poder tener este beneficio a que lo puedan obtener. Y creo que eso es un gran logro que ha hecho el presidente Sebastián Piñera junto a nuestra ministra de poder llevar estos instrumentos educativos también al alcance de los niños que tienen algún tipo de discapacidad. La idea es que ese trabajo se haga junto con el establecimiento y junto con los profesores. Por eso que traen programas de apoyo, para que los profesores también le puedan decir a los niños, mañana traigan sus computadores porque vamos a trabajar con ellos para poder fortalecer las materias. Así que la idea es que los profesores utilicen esta herramienta como una herramienta más para fortalecer el desarrollo del aprendizaje.